Alex, buenos días. Muchas gracias, Cecia. Carolina, un gusto saludarles a esta hora. La viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, me acompaña y nos confirma esta información de este desembolso de 135 millones de lempiras para que las autoridades del Registro Nacional de las Personas ya no tengan más excusa de pagarle a sus empleados y pueda continuar la entrega del documento nacional de identificación. Un gusto saludarle, gracias por atendernos. Viceministra, buenos días. Buenos días al pueblo hondureño, Alex, a Cecia y a Carolina en el estudio. En efecto, nosotros como Poder Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas, desde antes de la Semana Morazánica, fueron asignados el presupuesto al Registro Nacional de las Personas. Entendemos que por trámites administrativos y demás, ellos cargaron la orden de pago. Nosotros ya hicimos efectivo desde el día lunes y fue otro complemento de desembolso el día martes, un monto de 135 millones. Con eso se viene a completar todos los recursos asignados para este proceso y el proyecto Identifícate, por ende ya dependerá de todos los trámites que correspondan al Registro Nacional de las Personas para hacer las obligaciones y cumplimiento de pagos que correspondan. Esto ya se está en una última etapa de la planificación en cuanto a todo lo que conlleva el proyecto de la nueva identidad o documento nacional de identificación. Es correcto, Alex. Nosotros desde hace más de 2 años hemos venido trabajando en toda la gestión de recursos y hoy por hoy esa disponibilidad no solo del presupuesto, sino de la disponibilidad financiera, que esté el dinero cuando ellos lo requieran, y eso pues ratificar que ese dinero ya está disponible para que se cumplan las asignaciones y los pagos correspondientes. Bueno, es esta la noticia en torno al Registro Nacional de las Personas, un desembolso de 135 millones de lempiras para que ya no haya más excusas y las autoridades puedan hacer la acreditación de estos fondos a cada uno de los que laboran en este proyecto Identifícate. Aprovecho para también informar a la población hondureña, y es algo preocupante en este informe especial, porque el presupuesto está, pero ¿en qué porcentaje se ha ejecutado?